notables. Ya culmina la semana y ella quiere compartir este jueves por la noche tajuajeo en el maní. Se ha presentado en importantes escenarios del mundo. Esta rumba es para ella. Junto a su guajeo, ha puesto a bailar a un sinfín de personas. Lo que traigo es candela, caballero. Goza tu guajeo. El jazz y la salsa son sus géneros más representativos. Y sus composiciones siempre muestran una parte de su vida y sus vivencias. En esta nueva edición de Notables, conoceremos a Alfredo Naranjo. Caraqueño de nacimiento, Alfredo Naranjo vino a este mundo el 28 de enero del año 1967. Se crió en el popular y alegre barrio de Coche. Argumenta que la buena música siempre fue parte fundamental en su casa. Desde Caracas, Venezuela, Alfredo Naranjo en el vibráfono. Maestro. Toda la familia muy ligada a la música, ningún familiar músico, pero todos muy melómanos. Entonces yo escuché diversos géneros musicales durante toda mi infancia y todos de buena calidad. Mi mamá escuchaba mucha salsa, mi papá también, mis tíos escuchaban mucho rock, mis abuelos escuchaban música académica. Entonces me crié entre sonidos de la música diariamente. Ya estoy cansado de tus absurdos. Una anécdota curiosa en la vida de este músico y compositor es que de niño escuchaba las melodías y canciones de los que años más tarde lo llamarían para interpretarlas. Todo lo bueno se escrito, pero eso a mí no... La música como figura constante, como un ente constante de nuestro quehacer del día a día, el colegio, las navidades. Yo te puedo decir, por ejemplo, que de niño escuché música que me cautivó de sobremanera y después de grande acompañé a esos músicos que de niño escuchaba. Me pasó, por ejemplo, mi abuela me cantaba de niño música como los boleros de Luisín Landá, que es un bolerista del Caribe que ya falleció, y después yo terminé en algún país del Caribe acompañándolo y se lo dije en el camerino. Le dije, mira, la canción que yo toqué con usted me la cantaba mi abuela. Lo mismo pasó con músicos como Larry Harlow, con músicos como Cheo Feliciano. Yo me pregunto por qué me enredé contigo y estamos juntos, ya estoy cansado. Y yo le debo mucho a mis amigos que tenían más edad que yo, el haber escuchado tanta música, sobre todo de salsa. En el primer disco que yo hice, que se llama Cosechando, hace ya más de 10 años, ese disco se lo dedico a muchos de mis amigos, porque por ellos fue que me involucré tanto y me relacioné tanto con muchos de los géneros musicales que me enriquecían para ese momento, ¿no? Recuerda con picardía aquellos días cuando en el barrio sonaba una canción nueva. Pasaba mucho que la gente, un grupo de amigos, no solamente en el género de la salsa, sino en el rock o en el jazz, era como un acontecimiento que alguien tuviera el último disco de algún artista, que pudiera tener acceso a una revista que tuviera información musical, intercambiar discos. Eso era como un modo muy atractivo, era como una especie de hobby entre muchos amigos, ¿no? Y eso me hacía constantemente, a pesar de que yo no era quien liderizaba esos movimientos, estaba estrechamente vinculado a eso. Siempre se ha caracterizado por ser una persona tímida, pero la música ha sido el mar donde nada con toda comodidad. Mi papá una vez lo escuché decir en la sala de la casa de mi abuela, que yo era el hijo
que era más de sus hijos, que yo era el más miedoso, pero el más valiente. Entonces, un poco eso ilustra el arrojo que yo he entendido que hay que tener en la vida. La timidez es una cosa que a veces te limita mucho. Hay que ser arrojado para las cosas y, bueno, tener decisión, ¿no? Manejarlo. Pero esa es una condición de mi característica como persona, un poco introvertido quizás. Y bueno, cuando estoy tocando sí la cosa cambia, ¿no? Uno toma otros roles, pero en la vida en general soy bastante introvertido y tranquilo. Otra de las facetas de Alfredo Naranjo es su afición por los deportes. El deporte con el que más me he vinculado es con el basquetbol. Que de coche han salido unos basquetbolistas importantes de renombre que han llegado a la NBA. Y entrenadores importantísimos con los cuales yo me vinculé mucho, porque yo jugué basquetbol organizado. Pero bueno, después, digamos, ya ya de 18, 19 años, cuando comienzo a estudiar la música, un poco me concentré en la música. Sin embargo, siempre he tenido también una relación constante con el deporte. No puedo estar sin hacer deporte. Todos los días hago deporte, troto, tengo mi balón de básquet, juego con los quemados amigos míos, basquetbol. Y nado mucho. Es una condición a la cual no puedo abandonar. Hacer deporte mucho me parece que es importante para la salud. A pesar de las restricciones económicas en su familia, Alfredo Naranjo recuerda la tenacidad y esfuerzo de sus padres, Edgardo y Eduvige, por salir adelante. Fueron increíbles por salir adelante, ¿sabes? Con muchas limitaciones en cuanto a quizás conocer cosas, entender un poco más de la vida. Pero aún así, con una negación enorme, sobre todo mi mamá, increíble su fuerza, bueno, como lo es la madre venezolana, como suele ser, de abnegación y de entrega, un gran amor por nosotros. Y mi padre también, por supuesto, de la mano de eso, y siempre lo recuerdo con un espíritu alegre, hasta sus últimas horas de vida fue siempre dicharachero, y eso quizás, nosotros tenemos mucho de esa combinación de abnegación, con mucho carácter también. Todas esas cosas. Carácter me refiero a tener firmeza en las decisiones, ¿sabes? Tener mucha seriedad cuando uno va a asumir responsabilidades, todas esas cosas. Su pasión por la música se fomentó más por los momentos de ocio que pasaba en su casa. Eso fue cuando yo estaba terminando el bachillerato. Yo comencé a estudiar en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela. Y fue en unas vacaciones y yo asumí meterme en música porque no tenía nada que hacer en vacaciones. Y fui al conservatorio, al núcleo La Rinconada del Sistema de Orquestas Juveniles, porque yo soy de coche, te repito, y el núcleo quedaba en la entrada del hipódromo. Y bueno, realmente quedé muy prendado desde el primer día. Cuando entré a eso, la vida me cambió. Porque a pesar de que, no es lo que quiero resaltar, pero a pesar de que yo viví una infancia con todas las características que te dije, pues también hay unos rasgos allí que no eran los mejores, ¿no? Y son los que se dan en el barrio, o las cosas que no son las mejores, hablando genéricamente. Y cuando yo entro a la orquesta, pues conozco un mundo absolutamente constructivo, colectivo. ...19, 18, yo empecé la música un poco tarde, pero tenía todo este archivo que te dije de la infancia, ¿no? Cuando comencé a hacer arreglos, muchos de mis compañeros me preguntaban que dónde sacaba yo esas ideas. Yo no contestaba la pregunta, pero yo sabía que era de todo este archivo musical desde niño. Inclusive te digo más, son buenas para la vida. Hay mucha gente que estudia la música y después la deja, y todo lo que aprendió en música le sirve después para vivir y para desarrollarse y para crecer como persona. Que comenzó como un pasatiempo, la música se ha convertido con el tiempo en la mayor pasión de Alfredo Naranjo. Sé pegar un clavo más o menos, sé hacer una arepa bien y hay cosas que hago más o menos bien, pero lo que donde nado con comodidad es en esta expresión artística. Y nada más un coro sabroso todo el mundo, el coro dice así. Nacional, sentimiento nacional.
batería, de percusión, en el sistema de orquestas juveniles, como te dije. También vinculándome con mucho interés por la música popular. Y después me pasó que en estas prácticas orquestales que te comentaba, me cautivaba muchísimo lo que pasaba con los instrumentos melódicos en general. Siempre me llamaba la atención los compositores como escribían para la flauta, para los vientos, maderas, con las cuerdas, los contrabajos, todo eso me llamaba de sobremanera la atención. Y me dio interés de estudiar un instrumento que fuera dentro de la percusión melódico y armónico. Y los instrumentos dentro del mundo de la percusión que son melódicos y armónicos son los instrumentos de teclado. El piano es un instrumento de percusión, pero es melódico, no como un tambor que es un cuero solo, ¿entiendes? Entonces, comencé a estudiar los instrumentos de teclado, el vibráfono, la marimba, el xilófono, y bueno, ahí nació otra pasión que se ha desarrollado durante más de 20 años ya y que, bueno, me ha permitido mucho abrir un camino dentro de estos instrumentos, digamos, en nuestro país, y me ha permitido mucho tocar en muchos contextos y viajar mucho y eso. El vibráfono es uno de los instrumentos de percusión que ejecuta Alfredo Naranjo. Es uno de los pocos músicos del país que se ha atrevido a realizar mezclas innovadoras para los géneros de jazz y salsa. Para comenzar te puedo decir que es un instrumento atípico, o sea, en ningún grupo musical hay un vibráfono. Lo que siempre hay en un grupo musical es un bajo, un piano, una batería, son los instrumentos que suenan. Esos son los músicos que más ganan real, porque son los que más trabajan. Pues siempre se necesita un bajista, siempre se necesita un baterista, pero no todo el tiempo se necesita un vibrafonista o para ciertos contextos un flautista, qué sé yo, ¿no? Entonces, un poco el sentido de esta introducción tiene que ver con que es un instrumento muy particular que poco se usa, que ha abierto un gran camino dentro del lenguaje del jazz y la música de la salsa, pero no deja de ser un instrumento particular. De alguna manera, en Venezuela ha habido una tradición con estos instrumentos de músicos muy importantes dentro de la salsa, del jazz. Y yo me concentré mucho en este instrumento, afortunadamente, digamos, también por un proceso de liderar proyectos. Ha sido una dinámica que no ha cesado. De 20 años yo no he parado de tocar. Y he tenido la suerte como de también, digamos, suplir a muchos músicos de tradición que han marcado pauta con este instrumento dentro de la historia de la música del Caribe. Esta destreza con los instrumentos de percusión le ha permitido a Alfredo Naranjo ejecutar diversas interpretaciones con otros músicos y cantantes. Yo hago mi trabajo, ¿sabes? Y he tratado de desarrollar un sonido. Yo creo que más allá de la música, si hay algo que de pronto ha producido resultados que dan regocijo es haber tenido continuidad en esto. Y creo que es un factor importante en el cual quizás muchos venezolanos hemos fallado, ¿sabes? El hecho de no haber tenido continuidad a lo largo de la vida con las metas que se tratan, sino que mucha gente a veces deja la cosa por la mitad, ¿no? Y no es lo que a mí me ha pasado. Yo creo que lo más importante, si yo quisiera resaltar algo, si tuviera aquí el ánimo de resaltar algo, integralmente tiene que ver es con haber tenido continuidad. Y haber tenido continuidad ha producido muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, reconocimiento, respeto, ¿entiendes? Consideración con uno, un puesto, ¿entiendes? Pero básicamente ha sido eso, tener mucha continuidad en la vida, ¿entiendes? Eso es un factor importante para crecer. La composición es una de las facetas más conocidas de este célebre músico. Ha producido 9 sencillos en los cuales su huella ha quedado plasmada. Es una necesidad de interpretar, de manifestar, de interpretación, ¿entienden? Una necesidad. Yo no compongo por un hobby, ni mucho menos. Sentí una vez la necesidad de hacerlo y de ahí en lo adelante tengo un repertorio que ya tiene
bastante rico, ¿no? De música original. En estos momentos se está haciendo un libro, el primer libro que yo estoy haciendo ahora se llama Alfredo Naranjo 20 Composiciones Volumen 1 y es un libro de música original, un poco para que se trabajen ensambles de gente músicos más nobles y eso. Pero ese es un proyecto muy largo y de ese proyecto muy largo va a salir ahora el primer libro que es de... Se llama Alfredo Naranjo Composiciones Volumen 1. Pa' que lo goce el rumbero. Siempre tiene que haber una razón en mi caso. Mi hijo es una razón importantísima, mis experiencias, mis pesares, eso también algunas veces la pluma es un desahogo de eso, mis felicidades, también mis sueños, mis travesuras también, mis curiosidades dentro de la música, las cosas que me inquietan dentro de la música, todo eso se combina y en general sí siempre hay una razón, siempre hay una razón. Este libro que te comenté, en cada una de las composiciones, los diseñadores de este libro ponen una leyenda que describe las razones por las cuales yo compuse cada uno de los temas. Uno de los grandes retos de este músico y compositor es dejar un legado a las nuevas generaciones. Por tal razón, considera de vital importancia enseñar su oficio a quienes deseen aprenderlo. Uno tiene una responsabilidad, ¿no? Que adquirió uno, además. Nadie le dijo a uno que se metiera en esto. O sea, una persona hace algo y uno se siente cautivado por eso que hizo esa persona y automáticamente esa persona que hizo eso tiene una responsabilidad con uno, ¿me entiendes? Porque tú hiciste algo y lo mostraste y la gente quiere más de ti. Y dentro de esa idea yo creo que es importante compartir lo que uno ha vivido en la vida de uno, pues, ¿entiendes? En este caso, por ejemplo, en mi vida particular, bueno, mucha experiencia, tantos años tocando, tantos viajes, tantas experiencias emotivas, tantas que no son emotivas, tantos estudios que uno ha visitado, tanta música que uno ha hecho, ¿entiendes? Por ejemplo, ahorita, un poco para compartirlo ahorita con ustedes, este año ha sido un año donde células melódicas que yo he compuesto han sonado en todas las televisoras nacionales con música que se han hecho para proyectos gubernamentales. No creo que sea justo que una persona que haya enriquecido su vida, bueno, no la comparta, no la intercambie, no dé un servicio con eso, ¿sabes? Para Alfredo Naranjo, la música es más que notas y melodías, es algo que lleva en la sangre. Si yo no pudiera hacerme de ella, quizás me hubiera enfermado, ¿sabes? Porque cuando uno no descarga los pesares o las felicidades, pues se somatizan, ¿entiendes? Entonces, la música para mí es un medio de vida, es vital, es como la sangre. Para mí no puedo estar sin eso y es mi modo de expresarme, de haber entendido todo lo que de alguna manera he podido haberte dicho en estos minutos del programa. Todo eso ha sido por la música y a través de ella es que digamos, de alguna manera uno puede abordar planos desde cualquier área, filosóficos, espirituales, técnicos, ¿sabes? Y todo ha sido todo eso, toda esa intención de ser una persona integral, todo eso lo ha aprendido, toda esa mecha la ha encendido la música misma, ¿entiendes? Y la música me ha permitido sueños maravillosos. Ya estoy cansado de tus absurdos. No vas por otro camino y en otro mundo. Poesía hecha mujer, cantos de gran alabanza. Todo lo bueno se ha escrito, pero eso a mí no me pasa. Tú debes ser... Bueno, yo soy un soñador. Hay muchas cosas que quiero lograr todavía. Me gustaría lograr muchas cosas más. Pero hasta donde vamos, yo creo que vamos súper bien. Vivo tranquilo y trabajo mucho. Me gusta mucho trabajar. Tenemos unos proyectos que,
que son muy respetados y reconocidos aquí e internacionalmente. Entonces vamos bien, mis discos, mis participaciones en otros discos. En su haber, Alfredo Naranjo ha recibido diversos premios y reconocimientos, pero su mayor satisfacción es el hecho de que el público valore su trabajo. Yo creo que si hay algo en lo que yo puedo, digamos, sentirme satisfecho, es que la gente reconozca lo que uno ha hecho, ¿sabes? Y eso tiene un fundamento que es inamovible, que es haber tenido constancia, como te lo dije hace ratito. Entonces, bueno, hemos trabajado en serio durante muchos años y entonces uno llega a un momento que comienza a ver como los frutos de eso, ¿no? ¿Entiendes? Ya tú abres tu computador y tienes unas invitaciones internacionales a unas cosas, te llaman para unas grabaciones, te llaman para que des clase en tales eventos. Entonces, bueno, la cosa empieza a funcionar, ¿entiendes? Y eso, gracias a Dios, te hace sentir tranquilo, ¿no? Yo te digo que yo, por ejemplo, bueno, no me canso de agradecerle a Dios. Yo he pagado la educación de toda la vida de la formación de mi hijo con mi profesión, ¿entiendes? Y mi hijo hoy es un chamo más alto que yo, lindísimo, educado, ¿entiendes? Entonces eso da mucho regocijo. Como padre, Naranjo también ha sabido regalarle lo mejor de su talento a su hijo, Adrián Eloy, a quien le ha dedicado gran parte de sus composiciones. Cuando nació mi hijo compuse una que se llamó Nuestro Secreto y ahorita con 14 años le compuse otra que se llama Agradecido. Y las dos para mí son súper importantes, son dos composiciones hechas en tiempos diferentes de su vida. La gente siempre vende lo mejor de sí, ¿no? Yo adoro mi chamo, yo soy un súper anegado con mi chamo, es como mi razón de ser, ¿no? En el plano, digamos, de la amistad, soñaría con otras cosas. Soy un poco duro a veces, soy muy determinante a veces. Hay gente que me dice a veces, uy, Alfredo, en esta situación fuiste demasiado denso. Y creo que son cosas que, digamos, a la larga tendré que corregir, pero también de la mano, eso que estoy diciendo, también de la mano un poco con el cuidado del espacio de uno, ¿no? Vivimos una vida difícil donde muchas cosas se han invertido, entonces hay que cuidarse mucho. Y eso quizás hace que todo el mundo ande mosca siempre en la vida, ¿no? Mucha gente a veces que no es honesta, mucha gente que sí es buena gente, entonces, pero uno anda, ese es el ajedrez de la vida, uno anda viviendo en eso, ¿no? En perspectiva. Para sus familiares y amigos, Alfredo Naranjo, además de ser un buen músico, es una persona muy perseverante. Es una gran persona, pues, y yo disfruto mucho estando tiempo con él. Hacemos diferentes actividades, compartimos mucho y nos une esa pasión por la música. Y a mí también me gusta mucho la música que él escucha. Compartimos los momentos que en el carro escuchando música. También hacemos mucho deporte. Somos aficionados al deporte. Es chévere. He viajado varias veces con él. He ido a Colombia, a Buenos Aires. Y han sido muy gratas, experiencias muy gratas. Alfredo es un gran amigo. Ha sido para mí una persona a quien yo siempre he admirado, de quien tengo todos sus discos. He seguido su trayectoria por mucho tiempo. He estado presente en muchos de sus conciertos. Vale la pena recordar un concierto excelente que dio en la Concha Acústica junto con Larry Harlow, del cual tengo el video. Bueno, allí Alfredo fue una maravilla. Su música, todo el grupo, la gente emocionadísima con ese dúo que armaron ambos. Imagínate, una leyenda de la salsa y del jazz y Alfredo. Es algo que ocurre muy comúnmente, que yo estoy con mi papá y se nos acerca cualquier persona y nos dice, y por lo menos me saludan a mí y me dicen, ¿y tú eres músico? Siempre pasa, es algo muy común y yo siempre con pena le respondo, no soy músico, me gusta mucho, pero no soy músico. ¿Y cuándo vas a comenzar a tocar? Y yo, no, todavía no. Una vez se presentó en el Poliedro Frank Quintero
con Vita Brenner. Te estoy hablando de los 80. Todos nosotros, por supuesto, muchachos jóvenes, amantes también de este tipo de música, asistimos y Alfredo se apareció en bicicleta en el Poliedro porque él no podía entrar, porque era menor, ¿ves? Sin embargo, él tuvo esa osadía de ir con su bicicleta como a ver qué era lo que pasaba allí, pues. Mi papá le tiene miedo a los perros y cada vez que que aparece un perro así por la calle, estamos como solos, me dice que me calme a mí, pero el que está asustado es él, pues, y me da mucha risa. Y ahora, en una palabra, conoceremos más sobre Alfredo Naranjo. Una frase. Bueno, no una frase, el rezo del Padre Nuestro completo. Un escritor. Cortázar, me encanta. Un libro. Hay muchos libros que me encantan, las poesías de Cortázar, por ejemplo, los escritos de las cartas de Bolívar a Manuela y viceversa, libros que me gustan mucho. Una obra de arte. El cuadro de la consagración. Un color. Me gustan mucho los colores vivos. Un lugar. El mundo entero. Un líder. Un líder. Dios. Un dolor. Las ausencias, los recuerdos de mi padre, quizás. Una alegría. Después de un buen concierto. Un triunfo. El regocijo después de tocar bien, un concierto bien tocado, bien hecho. Una canción. Nuestro secreto, de la que le compuse a mi chamo. El olor de tu infancia. Ey, buenísimo. La avena, quizás. El mejor momento de tu vida. Hay muchísimo, Sería injusto decir uno, hay mucho. Un deseo. Bueno, que Dios me permita tener salud para hacer realidad todas las cosas en las que sueño. Es una de las referencias musicales más emblemáticas de nuestro país. Se atrevió a creer en lo imposible y con esfuerzo ha logrado escalar peldaño por peldaño. La música es su vida y vive por y para ella. Hasta aquí nuestro Notables del día de hoy, donde conocimos más del destacado músico y compositor Alfredo Naranjo. Hasta una próxima oportunidad. Yo hice un disco homenaje a Yo de Cuba y fuimos a Puerto Rico a hacer una gira de medios. Y estando en esta gira, que estábamos en una sesión, así que había mucha gente de la prensa, porque Yo de Cuba fue y es un músico muy emblemático en el Caribe. La gente que conozca la salsa sabe de qué se trata. Entonces, bueno, cuando estábamos en la rueda de prensa, se paró una de las muchachas de los medios y me dio un teléfono celular, y cuando yo atendí el teléfono era Yo de Cuba, y me agradeció, que Alfredo, gracias por hacer este disco y tal. Meses después falleció, y después yo terminé tocando esa música con Cheo Feliciano, con Rubén Blades en Panamá.